Hello everyone, and welcome to this edition of HDYou Community Stories. This is a program where we share different perspectives and journeys of people from across the globe who are impacted by Huntington's disease. Today we have a very special guest, Javier, who is from Spain, who's going to be sharing about his experience as a caregiver to his wife, as well as how he started to raise awareness through his different blogs and website and social media presence, Vivir con ella. And he's also going to be giving advice to other young people who are caring and supporting those in the HD community. This conversation is in Spanish, so we will also have English subtitles as well as other language subtitles available throughout our different platforms. We hope you enjoy this conversation and we'll see you soon. Pues hola a todos. Yo soy Claudia, tengo 25 años y soy de Italia y estoy en riesgo de hereditar la enfermedad de Huntington por mi mamá, y ahora estamos aquí entrevistando a Javier y vamos a escuchar su historia. Pues Javier, si fueras a empezar compartiendo un poquito de ti y de tus antecedentes. Sí, yo he sido jugador profesional de baloncesto durante 15 temporadas. He sido profesional y mi vida está muy relacionada con el deporte, porque cuando yo terminé mi carrera profesional de jugador de baloncesto, ahora soy profesor de educación física en un colegio. Esa es un poco mi trayectoria. He jugado en distintos equipos en España y cuando ya terminé mi carrera profesional, como había estudiado educación física, pues soy profesor en un colegio. Soy el que hace correr a los niños cuando no quieren. Pues fantástico. Y la enfermedad de Huntington, ¿cómo te afecta a ti? Bueno, yo soy cuidador de mi esposa que tiene la enfermedad de Huntington. Con mi esposa tengo una relación desde muy joven. Nosotros nos conocimos con 19 años y el padre de Carmen ya estaba con la enfermedad bastante avanzada. Y Carmen nunca me ocultó que ella podía tener el 50% de posibilidades de tener la enfermedad. Pero claro, hace tantos años la investigación... No te decían si con el número de repeticiones tú ibas a desarrollar la enfermedad. Carmen, cada 2 años se hacía un estudio físico en el hospital y siempre le decían que no iba a desarrollar la enfermedad. Entonces, nosotros hace 30 años decidimos tener hijos en el hospital en Madrid. Le dijeron que no iba a desarrollar la enfermedad y decidimos tener hijos. Tenemos 2 hijos. Y el padre de Carmen falleció y nosotros vivíamos de espaldas a la enfermedad. Nosotros éramos una pareja joven, con ganas de divertirnos, con ganas de viajar mucho. Y tuvimos 2 hijos y no teníamos ningún problema. Carmen trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid y yo trabajaba ya después de mi carrera profesional, trabajaba como profesor. Y fue cuando empecé a ver los primeros síntomas de Carmen. Ella tenía movimientos, ella tenía tics y empezó también a cambiar de carácter. Y ahí fue donde yo empecé a darle vueltas, qué es lo que está pasando, estos movimientos. Carmen decía que a ella no le estaba pasando nada, que ella no tenía ningún problema, pero yo lo relacionaba con lo que había visto de su padre. Y entonces fue cuando yo empecé a buscar información y así fue como poco a poco fuimos descubriendo la enfermedad de Huntington y viendo que estaba llegando a nuestra casa. Y tú también tienes un blog, un Instagram y un canal de YouTube que se llama Vivir con ella.
donde compartes tus experiencias. ¿Y qué te empezó para qué te inspiró para empezar a compartir tu viaje y qué mensaje esperas transmitir a los jóvenes? Bueno, todo esto ha sido un proceso. Ha sido un proceso porque los primeros años yo no quería hablar de esto más que en mi círculo más cercano, y yo no quería que la gente lo supiera, solamente mi familia, los amigos. Carmen no aceptaba, y en el colegio donde yo trabajo me empezaron a decir que, bueno, que como yo llevaba esta situación muy bien, que debería escribir algo, un blog, que fue lo primero que empezamos, para compartir todo esto. Porque yo, uno de los problemas que me encontré cuando yo empecé a descubrir la enfermedad de Huntington era la poca información que había. Había una información muy oficial, muy médica, pero no había información acerca del día a día, de las emociones, de cómo contárselo a los hijos, de todo eso. Entonces, eso fue lo que me animó. En el colegio me dijeron: oye, Javier, venga, anímate porque puedes ayudar a mucha gente. Y a mí eso de poder ayudar a mucha gente en una situación difícil como es el descubrimiento en la familia de la enfermedad de Huntington, pues me animó mucho. Y empezamos con el blog. Después del blog, yo creía que lo iba a ver mi madre y cuatro amigos más, pero empezó la gente a leerlo, me llegaban muchos comentarios de Sudamérica, de distintas partes del mundo, animándome a que siguiera contando porque se sentían reflejados. Y a raíz del blog, el Consejo Superior de Deportes, que es la entidad que, digamos, que aglutina el deporte español, se puso en contacto conmigo para la posibilidad de dar alguna conferencia, alguna charla, relacionando el deporte con la situación que yo estaba viviendo, cómo me había ayudado el deporte para eso. Y después mis hijos me dijeron: papá, hoy en día bien, lo del blog está bien, pero también deberías hacer un canal de YouTube para explicar las cosas de mamá y todo eso. Y entonces, pues bueno, hicimos el canal de YouTube que tiene dos partes. Una parte es más la convivencia con Carmen y cómo es el día a día, y tiene otra parte que es también más didáctica, tratando de explicar. Y también un amigo me dijo: oye, estás escribiendo un blog, ¿por qué no juntas las cosas del blog, lo pones un poco en orden y escribes un libro? Entonces yo decía: bueno, yo no soy escritor ni nada de eso, pero bueno, me llamaba la atención escribir un libro porque creía que podía llegar también a mucha gente que, pues, que a lo mejor tiene más dificultades para acceder a internet. Y el libro, pues bueno, que está disponible en Amazon, pues también yo pensaba que solo lo iba a comprar mi madre, y al final pues ha tenido mucha aceptación y está muy bien y se sigue vendiendo, y yo estoy muy contento con el origen de todo es que me animaron en mi colegio a tratar de ayudar a alguien más que estuviera en la misma situación que yo. Eso es algo maravilloso. Y esa experiencia, te quiero preguntar, pues explicar el Huntington es muy difícil. ¿Cómo simplificas las informaciones para los jóvenes? Pues tú eres y trabajas con los niños y creo que es algo más fácil para ti. Pero ¿cómo puedes explicar estas cosas un poquito difíciles, bueno, pues, a la gente, a los jóvenes, a quien no entiende? Bien, lo que procuro es utilizar un lenguaje que sea muy sencillo. No quiero hacer nada complicado, no quiero hablar con un lenguaje de muy alto nivel, de muchas palabras técnicas. Quiero hablar sobre todo desde el corazón
y cuando yo creo que hablas desde el corazón es más fácil que la gente joven y pues los niños pues te puedan entender. He hecho un experimento en mi colegio contándole la situación a los alumnos pequeños y ha sido un éxito porque ellos enseguida entienden y comprenden la situación y lo viven de una manera bastante más natural de lo que creemos los adultos. Entonces, para mí la clave es tratar de hablar con el corazón y hablarlo en un lenguaje sencillo. Bueno, y tratando de hablar y de lo que muestras en tu video, ¿cómo decides lo que quieres compartir con tu audiencia y lo que es mejor tener privado y el impacto que, por ejemplo, yo pienso en los videos del día a día con Carmen, el impacto que esperas tener en la comprensión de la que es la enfermedad a punto de día a día? Bueno, al principio, yo lo que me llegaba a la cabeza, cogía y lo publicaba y ya está, sin ningún tipo de orden ni nada de eso. Pero viendo que el blog y el canal de YouTube tenían aceptación, ya decidí sentarme y establecer un guión alternando las cosas del día a día con algunos vídeos más didácticos explicando situaciones, hablando de las emociones o hablando de cómo conseguir ayudas o depende. Y entonces ya me lo estructuro y eso es lo que trato de transmitir. Después hay situaciones de la vida privada que tampoco me gusta que salgan al exterior. Yo, el criterio que utilizo es lo que yo pienso que puede ser útil para los demás. Entonces, si creo que es algo útil o una mezcla entre útil y también cosas con un poco de humor. Porque una de las claves de vivir una situación tan difícil como las que vivimos nosotros es vivirlo con un poco de humor. Todo esto me costó mucho entenderlo, porque todo esto ha sido un proceso. Pero ahora ya me permito el reírme un poco de mí mismo y reírme un poco de la situación para tratar de transmitir pues, que es posible convivir con estas situaciones. Y tú mismo has encontrado apoyo en la comunidad online, en los seguidores que hay en internet. Sí. Ha sido, para mí, es parte de la razón para poder seguir. Porque yo pensaba, mi objetivo inicial era, pues bueno, explicarlo y ver si servía de ayuda a alguien. Pero cuando empecé a recibir mensajes que me animaban, que me decían, Javier, eres un ejemplo, porque te lo tomas muy bien. Además lo compartes, pues todo eso me anima a seguir creando vídeos, a seguir publicando, a seguir escribiendo, porque pienso que puede ser útil. Mi objetivo inicial era ayudar a una persona. Yo, si ayudo solamente a una persona, yo ya me doy por satisfecho. Y por el feedback que recibo, pues me transmiten que ayudo a más gente, con lo cual emocionalmente me siento muy satisfecho. Y tú mismo, tú personalmente, sabemos que navegar en la enfermedad y sobre todo los cambios de la enfermedad es muy difícil. Personalmente, ¿cómo tú has afrontado los cambios que ha pasado Carmen? ¿Y qué consejos puedes compartir con otras parejas que están en la misma situación? Bueno, al final es un proceso.
Es un proceso, porque una cosa buena, si tiene algo bueno esta enfermedad, es que su proceso es muy lento y te da la posibilidad de adaptarte. Entonces, para mí es muy importante que la gente joven y que todo el mundo tenga cuanta más información de cuáles son las características de esta enfermedad, es mucho mejor, porque vas a saber y vas a entender cómo son las reacciones de tu padre, de tu madre, de tu pareja, cómo va a ir todo ese proceso. Cuanta más información tengas, yo creo que es fundamental para entender esta enfermedad. Y cuando tienes información, te permite adaptarte mucho mejor a cada etapa. Porque además la enfermedad de Huntington tiene unas características comunes, pero después cada persona desarrolla más unos trastornos o más el tema físico, más el tema cognitivo o el psicológico. Entonces, entenderla es vital para poder convivir en el desarrollo de la enfermedad. Y eso que es para mí muy importante, es tal vez muy difícil ser cuidador y pareja, porque se añade otra experiencia. ¿Cómo se mantiene esa fuerte conexión con su mujer, con todos los retos que esta enfermedad tiene? ¿Cómo se puede alimentar así una relación? Pues me gustaría poder contestarte fácil y rápido a esa pregunta. Nosotros somos una pareja que nos hemos conocido muy joven. Cuando yo era jugador de baloncesto, Carmen hizo muchos sacrificios, incluso de su trabajo, para que yo pudiera jugar a baloncesto y pudiera dedicarme a mi profesión. Y no he encontrado todavía ninguna razón para que yo ahora, en las circunstancias de Carmen, de sus dificultades, no esté ayudándola a ella, porque estoy convencido que si la situación fuera al revés, ella estaría cuidándome a tope. Entonces, yo creo que es una cuestión de amor. Es una cuestión de amor. Si de verdad el corazón te late por esa persona, yo creo que encuentras el camino para adaptarte y poder seguir cuidando a esa persona. Y en ese camino has aprendido algunas lecciones a lo largo que puedes compartir. He aprendido, Claudia, muchas, muchas lecciones. Me lo imagino. He aprendido a que mis expectativas no sean muy altas. Nosotros, que hemos sido una pareja muy viajera, nosotros teníamos en la cabeza, cuando fuéramos mayores, o sea, ahora, en esta época, el poder dar la vuelta al mundo. Bueno, pues ahora nuestra pequeña vuelta al mundo es cuando vamos dando un paseo por el carril bici que hay al lado de nuestra casa. Entonces, las expectativas que nosotros teníamos, hemos conseguido reducirlas. Y además, pensamos mucho en la importancia de las cosas sencillas, del poder estar con los amigos, del poder tomar una cerveza, un vaso de vino en una reunión familiar o con los amigos, de estar en contacto con la naturaleza, que son cosas sencillas, pero que hemos aprendido en este camino a darle mucho valor. Y entonces, pues son las cosas que al final son verdaderamente importantes en este proceso. Y por último, teniendo en cuenta de tu experiencia, ¿qué consejos, qué estímulos ofrecería a los jóvenes que pueden tener dudas de hablar de sus propios retos? Pues ser pareja es diferente, porque yo soy en riesgo, pues es mi enfermedad, es
un problema mío, podemos decir. Si ser pareja añade la... tú eliges esto y lo eliges voluntariamente y en tu caso con un amor infinito que estaba a punto de llorar algunas veces. Pero ¿qué consejos quieres dar a quien tiene estas dudas y no quiere hablar? No, bueno, lo primero, hablar. Sí, lo primero que yo haría es tratar de buscar la mayor información posible, tratar de conocer esa enfermedad, tratar de compartirlo primero con tu círculo cercano. A mí me ha sido muy útil el compartir mi situación, compartir mis dificultades, compartir mis miedos. Eso ha sido muy importante porque cuando lo he compartido y la gente me ha escuchado, he sentido un poco de liberación. Entonces, para las personas jóvenes es muy importante también disfrutar y vivir el momento. Si todavía no quieres darle muchas vueltas, puedes disfrutar y vivir el momento. No es una enfermedad que aparezca mañana y que ya tengas problemas. Es una enfermedad con un proceso muy lento. El confiar en la investigación, el saber que es muy posible que dentro de pocos años podamos convivir una persona que esté desarrollando la enfermedad, podamos convivir con esta enfermedad como se convive con el VIH, como se convive con el cáncer. Yo espero que las personas que empiezan a desarrollar la enfermedad puedan convivir con la mejor calidad de vida. Pero hasta ese momento es importante disfrutar del momento y después a mí me ayuda mucho ser muy sincero y hablarlo, si decides tener una pareja, hablarlo y compartirlo. Si la pareja no lo entiende, es que esa no es tu pareja. Gracias, Javier. De verdad, fue una perspectiva que nunca había escuchado así y creo que puedes ayudar a mucha gente. Lo estás haciendo, de verdad, y sí que es así porque necesitamos también este tipo de opinión de pareja, de consejos de cómo convivir y de cómo amar con la enfermedad, que como recordarse que siempre hay una esposa y no solo una persona enferma. De verdad fue sí, maravilloso. Sí, además, Claudia, con el paso del tiempo es muy satisfactorio y estoy muy orgulloso de que Carmen, en una situación de dependencia que no puede hacer muchas cosas, gracias al cuidador, pues pueda hacer muchas cosas y salir y tener y hacer un viaje, ir con los amigos y yo me siento muy reconfortado y muy orgulloso de que una persona en esa situación pues pueda disfrutar un poco más de la vida. Sí, es muy importante. De verdad, lo veo con mi mamá también. Los días que salimos, que hacemos un paseo o algo que, como dices, puede parecer normal, pero si te lo vives de la manera correcta, es una experiencia fantástica. Sí, y he tenido la suerte, Claudia, de también conocer a tu padre, de conocerte un poco más a ti y tengo que reconocer que me reconforta ver cómo tu padre cuida también a tu madre y eso me hace a mí también tener más fuerza para cuidar a Carmen y ver que, bueno, que el amor es una parte muy importante y que es posible que a los jóvenes os cueste un poco más hablar de la palabra amor. Pero cuando
ya eres maduro y ya eres mayor, yo creo que es una palabra súper importante y que mueve muchísimas, muchísimas cosas de tu interior para poder hacer las cosas. De verdad. Pues para mí eso era todo. Si no quieres añadir nada, yo quería recordar que tu página de Instagram y de YouTube y tu blog se llama Vivir con ella, que es un nombre maravilloso. Y nada. Sí, hay, estáis todos invitados a pasar por... Ay, que si quieres pasar por sus canales de Instagram, de YouTube y el blog y también ver el libro, lo puedas hacer. Vamos a añadir, Magari, tu contacto. Muchas gracias. Y es importante el dar visibilidad y tratar de convivir en esta situación de la manera más natural posible. No digo que sea fácil, es difícil, hay que hacer un esfuerzo, pero es posible convivir y ser razonablemente felices. Pero digo esto, pues Javier, gracias por dedicar tu tiempo a nosotros y a esta entrevista. Fue muy inspiracional y recuerdo que si alguien quiere visitar el canal YouTube, Instagram o el blog de Javier, se llama Vivir con ella y vamos a añadir los links. Y de verdad, Javier, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias a vosotros por el esfuerzo que hacéis y sobre todo a los jóvenes, tratar de transmitir, los que somos más mayores, de ese punto de esperanza y de confianza en la investigación. Y que gracias a vosotros los jóvenes, los mayores, también cogemos fuerza. Gracias.